Hi everyone, welcome back to the channel. You're in for a real treat today. We came to the Museum of the Desert and we thought we were just gonna give you a tour and sort of show you the sights, but it turns out we made some friends here that love cacti. So we're going to be talking to the Director of Environmental Research and Education, and turns out he's a bigger fan of cacti than I am, and he's gonna talk to us about what goes on here and sort of educate us a little bit about cacti and succulents here in Mexico and what they're doing for conservation here. So get ready, you're about to see the opinion of an actual expert. I've been the one talking to you this whole time and I'm just an amateur that loves cacti, but we're gonna be talking to an actual expert and he's gonna tell us a little bit more about the endemic species here in Mexico and what is happening and what steps are being taken for conservation of the endemic species here. And he's gonna show us around. They have a beautiful cacti grow house area here where not only do they germinate new seedlings and they reproduce all the endemic species, but also take care of plants that have been sort of recuperated from the wild. Maybe they've caught poachers and they've taken them and they've been able to bring them back here to rehabilitate them and hopefully keep them alive for generations to come. So I hope you enjoy this one. Let's go. Amigos, nos encontramos en el Museo del Desierto. Este espacio básicamente nos cuenta la historia de este lugar, pero a través del tiempo. Hoy, desierto, las rocas nos cuentan historias pretéritas. Hace 50.000 años fue un bosque helado, hace 72 millones de años una línea de costa con un clima tropical completamente diferente al actual, y hace 150 millones de años, durante el Jurásico tardío, fuimos un fondo marino. Todas estas y mucho más historias, las rocas nos las cuentan, y de ahí la importancia o la relevancia del trabajo científico que nos permite entender, poder decodificar esta historia que las rocas nos cuentan y que gracias a la ciencia tenemos la oportunidad de compartir. En nuestro recorrido vamos a hacer un viaje a través del tiempo, desde el día de hoy hasta el origen mismo del universo, y vamos a ir recorriendo parte de esta riqueza tanto natural como cultural de este ecosistema. Dentro de todo lo que veremos, vamos a conocer el origen del universo, la formación de nuestro sistema solar, la aparición de la vida en nuestro planeta. Vamos a destacar los momentos más relevantes en la historia de la vida en la Tierra, como aquellos organismos antes de los dinosaurios, la era de los dinosaurios y posterior a ellos. Y desde luego, el elemento biológico más característico e identitario de los desiertos mexicanos son las cactáceas, grupo biológico exclusivo del continente americano y que en nuestro país es el que cuenta con la mayor cantidad, tanto de géneros como de especies estudiados o reconocidos al día de hoy. Por eso nuestro logotipo, el logotipo de aquí, el Museo del Desierto, es esta biznaga, que es uno de los cactus, pues, propios típicos de nuestro desierto. Cuando llegamos al desierto, antes de encontrar un dinosaurio, evidencia del hombre, encontrar evidencia fósil, etcétera, lo que vamos a hallar son plantas. El tamaño de un museo va en relación a el tamaño de la función social que logra. En la medida en la que la sociedad hace suyo ese museo, en la medida en la que la sociedad siente que le pertenece. Todo este trabajo, toda esta labor nos permite compartir con orgullo. Somos un gran museo, no por las dimensiones del espacio, sino por el cariño y la respuesta que hemos tenido de la sociedad a la que pertenecemos. Así es que los invitamos a recorrer nuestro Museo del Desierto, espacio que conserva, investiga, exhibe y tiene diferentes programas educativos para contar las historias de casa. Nuestro desierto.
El tamaño de un museo es el tamaño en el que ese museo transforma la manera de pensar de su comunidad. Nadie ama lo que no conoce. Cuando tú aprendes sobre la naturaleza, quedas sorprendido de la magia de la naturaleza y del rigor matemático en su construcción. La gente necesita entender que la magia de la arquitectura, del diseño de un cactus es increíble. Pero si no lo conoce, no lo va a respetar. Entonces, esa es la chamba que tenemos como museo. Y este es un museo que habla de un ecosistema y es en el que vivimos. Por eso les dije, bienvenidos al Museo del Desierto. Y aquí el tema que se habla son las causalidades de los desiertos. Es multifactorial. Primero, la ubicación en relación al Ecuador. Desiertos fríos, polo norte y sur. Secos, latitud 20 y 40, tanto norte como sur. Y también de bruma, cercanos al Ecuador, pero en áreas costeras. Las corrientes marinas frías son fundamentales. Muchas personas les hace mucho ruido la idea de entender que muchos desiertos nacen desde el mar. El razonamiento es sencillo. Desierto es un lugar donde llueve poco, pero ese volumen de agua que forman las nubes, el único lugar donde se puede formar es en el mar. Del mar se forman las nubes que hace que haya o no desiertos. Si tienes corrientes frías, entonces tu volumen de agua es poco y la cantidad de lluvia evidentemente va a ser poca, se forman desiertos. Otra causa son las corrientes de viento y las barreras montañosas o sombras orográficas. Las corrientes marinas frías aquí se explican y cómo, por ejemplo, la de Humboldt afecta a Chile y la de California, pues Baja California. La velocidad de la luz tardaríamos 12, 13 minutos en ir de la Tierra a Marte. La imaginación es más poderosa y veloz que la misma luz. Parte de la magia de los museos es eso, detonar la imaginación. La imaginación es la herramienta más poderosa que tienen las personas. La fosa de los dinosaurios es uno de los espacios más emblemáticos del Museo del Desierto. Aquí se muestran las familias de dinosaurios que al día de hoy, gracias al trabajo científico, reconocemos para Coahuila. Uno de los temas más interesantes es que de las 10 familias que tenemos de dinosaurios para México, por lo menos 7 las tenemos en Coahuila. Y bueno, para los cactuseros, para los botánicos de corazón. Los dinosaurios son increíbles, pero hay otros organismos con menos marketing, menos conocidos, que nos dan muchísima información. Estos pequeños fósiles, aparentemente poco relevantes en su anatomía, pero son increíblemente valiosos científicamente. Son los plátanos más antiguos del mundo, que son conocidos como bioindicadores, son muy sensibles a la altitud, crecen principalmente al nivel del mar, necesitan temperatura templada cálida todo el año y necesitan abundancia de agua. Nos están dibujando no solo la paleogeografía de Coahuila, sino también el clima, la altitud y la cantidad de agua que teníamos. Nosotros entendemos que
si los museos son lugares que cuentan historias, la historia de cómo se construye el conocimiento es una historia increíble. Por eso los laboratorios científicos que tenemos en Museo del Desierto siempre están a la vista de todos y forman parte de nuestro discurso. Nosotros contamos la historia de que la ciencia nos ha permitido entender grandes secretos, grandes misterios de nuestro desierto. Bueno, amigos, llegamos a una de las áreas más emblemáticas del Museo del Desierto, que es precisamente los jardines de exhibición de cactáceas. Aquí en el Museo del Desierto, en Saltillo, Coahuila, tenemos un espacio que cuenta las historias de esta tierra y una de las más destacadas es sobre las cactáceas, y eso es lo que veremos. Dentro de todas las funciones que realiza la curaduría de plantas está evidentemente lo que mencioné al inicio, programas de conservación, programas de investigación y de reproducción y desde luego programas educativos y apoyo en el desarrollo museográfico, ¿no? La curaduría de plantas no únicamente está dirigida a lo que es el mantenimiento de plantas nativas en áreas verdes o en áreas de exhibición, sino también en la producción, comercialización de cactáceas es súper importante porque por un lado ayuda al financiamiento de los trabajos que realiza la curaduría de plantas, pero también por otro lado a través de la comercialización es posible difundir la importancia y la riqueza de las plantas, pero sobre todo reduce una gran presión al saqueo. El saqueo de las cactáceas, de estas joyas del desierto, es sin duda o tristemente uno de los principales motivos por el que algunos grupos de cactáceas prácticamente están en peligro de extinción. Justamente llegaron el momento en que están sembrando la semilla. A través de los meses, que empieza básicamente desde noviembre, diciembre, enero, febrero, a colectar semilla. Las especies pues, tienen diferente tiempo de floración, diferente tiempo de maduración de su fruto. Entonces, todos estos meses se la pasa colectando fruto y semilla. Para una siembra la hace en abril y otra siembra la hace ahora a mediados, a finales de agosto. Una vez que esa semilla se colecta, le damos un tratamiento pregerminativo. Ese tratamiento nos va a ayudar a que la semilla tenga un poquito de esa chispita ya como que para al momento que cae en la tierra, en el sustrato húmedo, va a poder germinar. Entonces, en estas camitas ya de germinación, que se llaman charolas germinadoras, ponemos un sustrato especial, totalmente saturado. Una vez que la semilla ya está seca, pues vamos esparciendo esas semillitas en la charola de germinación. Las semillas nos van a germinar en 3-4 días, dependiendo de la especie que estemos hablando. Al cabo de unos cuantos meses, estas plantitas van a germinar y una vez que la plantita empieza a tener las areolas, que son los puntitos que se ven y contienen las espinas, necesitamos destaparlas, porque si las dejamos así, van a empezar a podrirse por el exceso de humedad. Una vez que la plantita ya está en esta condición con suficientes areolas, que ya está preparada para la siguiente etapa, que es la etapa de adaptación a la charola de desarrollo, allá ya va directamente más a sol. Aquí están todavía como que mimaditas, apapachaditas. Y después ya de esa charola de desarrollo, las vamos depositando en los cubitos, ya de una por una. Una vez que ya alcanzaron el diámetro de esa cavidad, de aquí ya van directas a lo que es la maceta. El
porcentaje de sobrevivencia aquí pues ya es mayor, como dicen, ya llegaron acá, ya la hicieron. Las raíces, como vemos, son abundantes y de esta manera la plantita tiene más oportunidad de absorber los nutrientes y la humedad que tienen disponible pues para su desarrollo. Una vez que la plantita ya está en este tamaño, se pasa a maceta y de ahí el paso que sigue, ya directos casi para sus casitas, para criarlas con ese amor que las hacemos crecer. Sí, y en todo el proceso, desde que se germinan, empieza la germinación, a tenerlas ya en una maceta de, ya maceta de 2 pulgadas, ya en estos tamaños, cualquiera de estos, tarda alrededor de entre un año 2 meses. Los invernaderos están cubiertos con una malla sombra, entonces toda su vida, desde que germinan hasta ahorita, siempre han estado bajo malla sombra. Aunque muchas de las cactáceas son, pueden resistir el sol directo, pero tienen un proceso, ¿no? Generalmente en campo, cuando germinan naturalmente, lo hacen debajo de una piedra, debajo de una lechuguilla, debajo de una gobernadora, debajo de una planta que le llaman nodriza, para que esa misma planta le ayude a conservar la humedad. Cuando, entre más pequeña, más humedad requieren. Ya cuando son plantas adultas, pueden pasar 6 meses sin riego, ¿no? Pero entre más pequeñas sí requieren sombra y requieren humedad. Y eso se los dan las mismas plantas del desierto, las mismas piedras incluso. Y algo importante que siempre les remarcamos, aquí vendemos planta de ornato, o sea, no es planta silvestre, aunque Semarnat dice que es planta silvestre. Pero es planta de ornato porque aquí, como les dije, está bajo malla sombra, está con riego continuo, está con fertilizantes, con biofertilizantes incluso. Entonces, son condiciones que no tienen en campo, a las que realmente son vida silvestre, ¿sí? Pero bueno, es que se puede lograr tener vida silvestre, sí, pero ese se requiere otro paso. Por lo pronto, son consideradas como plantas de ornato. Les recomendamos a quienes se las llevan que es irlas amortiguando ese choque de golpe de invernadero a sol directo. Son plantas muy resistentes, muy nobles, que finalmente van a tener ese proceso y van a lograrlo. Pero si las queremos poner de golpe, no, porque están adaptadas a esta condición. Pero es un granito de arena que ponemos para las personas que les gusta hacer su colección o amantes de estas plantas, si llegan a adaptarse totalmente a esa condición, porque genéticamente vienen preparadas desde su origen y esa semilla pues trae esa resistencia, ¿no?, y esa condición. Si bien nuestro jardín es pequeño, en cuanto a diversidad es importante, a lo mejor no con la vista que tienen otros jardines botánicos, aquí dentro de la colección que tenemos, lo que consideramos como planta madre o parte de la planta madre, o la otra parte está de este lado, tenemos alrededor de 400 especies diferentes, ¿sí? A nivel mundial son 1.600 plantas las que se reconocen. Nosotros llevamos 20 años, que tal vez parezcan muchos, ¿no?, pero realmente son 20 años que hemos tenido de aprendizaje. Nosotros salimos de la escuela queriendo acabar el mundo, pero te das cuenta que realmente conoces poco y tienes que ir aprendiendo conforme vas avanzando, ¿no? Ya con 20 años de experiencia podemos decir que conocemos algo de esto y al que sigue pues le vamos a dejar esa herencia, de tal manera que el jardín vaya creciendo y vaya poniéndose cada vez más bonito y más atractivo. Nosotros hemos visitado muchas de estas plantas en campo y hemos tratado de enforzar mucho el mensaje de por qué no se deben comprar plantas que han saqueado de las montañas y de sus hábitats naturales. Y me gustaría que una persona con más autoridad que yo en este campo, como tú, les dijera a las personas que están viendo esto por qué es importante que estas plantas permanezcan en sus ecosistemas y no se roben de los cerros y se haga el esfuerzo por buscar plantas como estas que han sido cultivadas y han sido germinadas de plantas madres y no están dañando un ecosistema cuando van y compran una planta como esta. Sí. Muchas de ellas son especies que únicamente se encuentran en la lomita, específicamente mirando hacia el sol o de espaldas al sol o con una lomita de yeso. Un cerro. Entonces son bastante específicas de cierta región y al hacer tan confinado su espacio, el número de especies, el número de individuos es poco, ¿sí? Entonces muchas veces, antes de que se describa una nueva especie,
ya no está, ya no existe la especie porque el que la colectó era coleccionista o era coctólogo, cactófilo. Entre sus amigos dijo, ah, mira, porque bueno, ese es, es un ego que tienes cuando eres coleccionista, de que yo tengo el último modelo de, en este caso, el último descubrimiento de cactácea, y la presumes con tus amigos, ¿no? Porque pues es algo que te nace, que tienes ahí una alegría. Entonces, al compartir eso, pues ahora con las redes sociales, pum, pum, se dispersa rápido la noticia y vas a colectar. Y te digo, muchas veces antes de que salga el paper o la publicación de que existe una nueva especie, muchas veces ya no está. ¿El por qué no sacarla? Pues precisamente, como te digo, es una biodiversidad que perdemos, que no tenemos el conocimiento de si nos sirve o no nos sirve. Aún y cuando no nos sirve, es un ser vivo que también llegó ahí por algo y que tiene su función específica. Nosotros como humanos y como plantas o animales somos parte de una cadena, somos únicamente un eslabón. No sabemos si ese eslabón era fuerte o era débil para sostener todo lo demás ecosistema que tiene alrededor. Sí es importante que se les dé el valor a estas plantas y su significado que tienen dentro del ecosistema, que como te digo, muchas plantas no se conoce todavía para qué o cuál es su función dentro del ecosistema, mucho menos qué beneficios podemos obtener de ese tipo de plantas. Y entre ellos las cactáceas, muchas de ellas presentan alcaloides que desconocemos. ¿Por qué? Porque es una familia que apenas hasta los últimos años se les ha dado la importancia o ha despertado el interés por investigar qué hay detrás de todas estas nopalitos, como le llaman los demás. Sí, sí. Entonces sí, es un esfuerzo del museo o de algunos viveros en México de constituirse como unidad de manejo para tener todos los permisos que da Semarnat, en este caso Semarnat, y cultivarlos de una forma legal y poder ofrecerlos al público en general para evitar precisamente que vaya al campo a saquearlo. O sea, no estoy diciendo que no vayas al campo. Yo creo que al campo puedes ir a respirar oxígeno, a caminar, a hacer ejercicio, a tomar fotografías, ¿sí? Pero sus plantitas de cactáceas, sí adquirirlas en un lugar autorizado que tenga la certeza de que es una planta que se cuidó a partir de su semilla, que no fue a traerse a campo. Bueno, Rubén, no te queremos quitar mucho más de tu tiempo. Muchísimas gracias por mostrarnos esta colección tan increíble. Y Delia, tú también, es la segunda vez que te venimos a molestar para que nos muestres a tus hijitos. Pero de verdad que esto es increíble y esta vez queríamos poder compartir la experiencia, no solamente para que vieran esta hermosura, sino más que todo por el mensaje y por las cosas que ustedes tienen que decir acerca de las plantas y de la importancia de preservarlas y de no sacarlas del cerro y entender su significado dentro de sus ecosistemas. Así que muchísimas gracias, mucho gusto en conocerte y vamos a venir a molestarlos seguramente pronto porque este lugar es increíble. Alright guys, that was it for our visit to Museo del Desierto. I hope you guys enjoyed this as much as we did. I am beyond ecstatic right now from meeting these people. It's not just an incredible place, it's the people who work here that make it even more incredible. They're not only knowledgeable, we're so passionate about their fields. Idalia and Fernando were amazing. They shared with us all their secrets and all the information that they could fathom. And I'm just beyond happy right now. I don't even know what to say, to be honest, to describe what it is to meet people who are as passionate about something as you are. So I hope that you enjoyed this trip. I hope that you're enjoying all of this content, but even more, I hope that the message of conservation goes through all the beautiful things that we're gonna share, because that's the most important part of all of this. See you guys in the next episode.